el acto eleccionario de 1958 estaba cercano. Nuestra ciudad había sido elegida para otra etapa en el difícil camino hacia el triunfo electoral. Fue así que Luis Valle Berres, el legendario caudillo del Partido Colorado, se hizo presente en la Plaza Independencia y expuso sus claras ideas a una multitud entusiasmada. El surgimiento de una nueva figura dentro del Partido Nacional y que contaba con el respaldo del medio rural, concitó el interés y la expectativa en los meses previos a las elecciones nacionales. Esa figura, Benito Nardone, conocido como Chicotazo, que fuera presidente del Consejo Nacional de Gobierno instalado el 1 de marzo de 1959, fue calurosamente recibido en Carmelo en la segunda mitad del año 1958. En noviembre de ese año, la nueva contienda electoral culminó con el triunfo del Partido Nacional tras 93 años de hegemonía colorada. Esa conquista permitió a toda la colectividad blanca disfrutar el dulce y ansiado sabor de la victoria. Estratégicamente situado en el plano geográfico, Carmelo es reconocida internacionalmente como un verdadero centro de atracción. Uno de los puntales turísticos lo constituye el balneario Sagarzazú, emplazado a pocos kilómetros del centro. Desde sus comienzos, y cuando ya empezaban a levantarse las primeras construcciones, ha venido estimulando una mayor afluencia de visitantes. La construcción del nuevo muelle en el Arroyo de las Vacas contempló una imperiosa necesidad para mejorar el servicio portuario.
medida que transcurría el tiempo, nuestra ciudad iba alcanzando otros adelantos urbanísticos. Fue en los primeros años de la década de 1960 y con la presencia de visitantes estadounidenses que se inaugura la avenida Henry Ford, una importante vía de tránsito. La empresa Ford se adhiere con júbilo a ese acto, vistiendo las calles de la ciudad con reliquias automotrices que a principios de siglo la llenaron de orgullo. Los bailes siempre atrajeron a la juventud de Carmelo y eran numerosos los centros sociales y deportivos que organizaban esas reuniones. En el año 1962 surge un nuevo ritmo musical popularizado por el cantante Chubby Checker y era el twist, a cuyo enloquecido compás los jóvenes contorsionan sus cuerpos. Por el histórico